Esta es una propuesta que surgió de Gabriela para trabajar el concepto de vacío, justamente desde el discurso psicoanalítico, y poder hacer una articulación con el pensamiento oriental. Kokyo to Shinto. Scientific word. Yes. Japanese style. Muko, yes. Muko, yes. Sorry. La idea era producir una pura sonoridad. En algún punto, entonces, cuando no se puede entender, uno no puede aproximarse a lo que quiere decir, que está en relación al sentido de la lengua que nos es de algún modo extranjera, la palabra entonces es pura sonoridad. La experiencia del arte está íntimamente ligada a lo que puede hacer con ese agujero, posible entonces de colmar. Es imposible de nombrar, imposible entonces de atrapar, pero sí es posible de bordear. Y toda la construcción que posibilita el tratamiento del arte de ese borde. Y en eso, básicamente, estuvo pensada y sentida también la experiencia. La singularidad muy presente y cómo cada uno intentaba abordar ese vacío, ese real, como podía. Uno no sabe hacia dónde, a qué márgenes va esto a alterar la subjetividad de cada uno. El cuerpo también estaba atravesado, no operaba la palabra, no operaba el movimiento, y había una quietud. Habrá que ver de qué se trata. Y a mí a veces me cuesta un poco eso, ¿no? Como dejar ese vacío y ese espacio, porque entro en llenar el espacio, en llenar y colmar todo eso, quizás porque la sensación de vacío es tan grande que todo el tiempo uno trata, o sea, particularmente yo combato contra ese vacío que muchas veces lo asocio, ¿no?, con la soledad o la pérdida, que es algo a lo que le huyo todo el tiempo, que es como un espacio del cual trato de salir y de huir y que me cuesta tanto. Entonces necesito todo el tiempo llenar todos los espacios, colmarlos, que estén como en un ámbito, ¿no?, como quizás para anular el vacío de alguna manera. En un primer momento, cuando me junté con Gaby y con Celeste, que me comentaron sobre el proyecto, la verdad fue muy movilizante, porque yo siempre he sentido una empatía, por decirlo de alguna forma, con Oriente y más que nada con Japón y con China. Tuvimos una charla por la mañana donde estuvimos hablando de qué es un ensayo fotográfico, de cómo se realiza. Yo preparé una charla donde estuvimos como intercambiando un poco para plantear cómo se lleva adelante, ¿no?, un ensayo fotográfico, que es el resultado que vamos a generar de todo esto. La comunicación es como se puede, con el poco inglés que tengo, el poco inglés que tienen ellos. Celeste, que hace de mediadora ahí entre nosotros, pero nos comunicamos, lo cual está bueno, ¿se entiende? Creo que es muy importante en estos casos la buena relación, la empatía y la buena onda que hay entre todos, porque si no lo hubiera sería muchísimo más difícil traspasar ciertas fronteras de lenguaje. Their own work. Have a title and a series of pictures. Of his searching. Es un trabajo en sí mismo tratar de entendernos, tratar de poder llevar adelante todo esto. Hay muchas palabras, muchos conceptos, muchas cosas. Justamente estamos tratando el espacio y vacío, que son conceptos que son muy difíciles de abordar con tanta diferencia, ¿no?, lingüística y conceptual. And we share
all together, yes, yes. We interview some pictures. Story that make. You want to tell a story, yes, in your photo? Yes, walking the photo, one, two, three, four, five, one thing, two things. For example, here, you have every, that your, you say in a way. You have something you want to do today, right? You have something you want to do today at the work. おそらく、偶発的な、中に、あるこういった示唆をすることで、違うパーソナリティを持った人が、共同で作業をするというのは、古くもあるし新しくもあるんですけれど、私としては、この、アンデスの東京の反対日本の反対側で起きた出来事としてはすごく価値がありましたし、trabajando desde el amanecer con una propuesta de ejercicios teatrales, ejercicios que tenían una gran, digamos, disposición corporal, y hemos trabajado también ejercicios que tenían disposición expresiva, así que bueno, la verdad que fueron adaptándose a los ejercicios. También nosotros tuvimos esa propuesta de trabajar ejercicios teatrales, físicos, con mucha dificultad y adaptarlos para que ellos pudieran hacer una experiencia de esos ejercicios. Pudieron conectarse no solamente con el cuerpo, sino con ellos mismos, trabajar lo creativo, trabajar en conjunto, trabajar con otro, trabajar la relación. Todos estos ejercicios nos ponen en lugares incómodos o nos ponen en lugares nuevos que nos dan vergüenza o nos dan ganas, no sé, de estar, nos dan vergüenza. Entonces, por ahí los chistes o distraerse con algunas cosas, eso son canales como de fuga. Y yo vi que esa soltura estaba, había mucha camaradería entre el grupo. Stop. Y cuando me quedo en stop, tengo que quedarme quieto, no puedo mover nada. Nada. Fue muy movilizante porque me encontré desde mis límites personales y mis fronteras personales, transgrediéndolos, pasando con mi experiencia interna, con mi bagaje interno de canciones, con sonoridades, con búsquedas, con saberes, que uno en lo cotidiano sabe que las tiene, pero es como que no les presta atención. Pero cuando te invitan a jugar desde la improvisación, usás los recursos hasta consciente e inconscientemente, y ahí es donde habita la libertad.
Thank you.